Están todos ustedes nuevamente aquí en Cóctel Cultural, como cada jueves, con el deseo de que todos estemos bien, que todos tengamos una buena vibra, que pensemos positivo y que vivamos el momento felizmente. Bueno, el día de hoy, de verdad, como cada jueves, tenemos invitados, pero de gala, invitados especiales, grandes artistas, grandes maestros, grandes literatos, grandes cronistas, en fin, de los grandes, hoy un gran ser humano, un excelente maestro de ajedrez, maestro de maestros de ajedrez, con ustedes, José Carlos Morales. Hola, José Carlos. Hola, Sarita, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por la invitación y también al diario Ultimátum. Muchas gracias. Pues sí, pues no es tanto de decir gracias, simple y sencillamente de disfrutarlo este instante, porque realmente es poco el tiempo que vamos a estar. Y aunque así sean muchas horas de tiempo, para nosotros se nos va a hacer bien poquito, ¿verdad? Bueno, José Carlos, ¿de dónde eres? Tú dinos de dónde eres. Pues fíjate que yo soy originario de Ocosingo, Chiapas, de allá de la selva Lacandona. Ahí estuvimos viviendo nuestros primeros años de niños y de jóvenes, pues bueno, de ahí tuvimos que salir a otros rumbos. ¿Y qué te hizo relacionarte, meterte a la lectura, a la historia? Porque eres historiador, según tengo entendido. ¿Qué te hizo meterte en eso? O sea, ¿qué te originó para...? Sí, fíjate que cuando joven se me daba muy bien la historia. Creo que como parte de la anécdota personal, de todas las materias escolares, lo que mejor se me daba era la lectura y era la historia. Y me gustaba. Cuando yo estaba en la secundaria o en la preparatoria, era quizás la materia que más me encantaba. Y pues en aquel entonces, en Ocosingo, pues no existía muchos espacios en donde nosotros pudiéramos recrear, por ejemplo, distintos textos, conocerlos. Y lo más cercano a ello, pues era lo que nos enseñaban en la escuela, los libros escolares. En ese entonces, estoy hablando del 96, 97, 98, pues eran muy pocos los espacios y bueno, tendríamos que aprovecharlo, ¿no? Entonces, a partir de eso, cuando terminamos el bachillerato, pues una de las carreras que a mí de principio me habían llamado la atención era la de historia, la profesión. Nos trasladamos entonces hasta Morelia, Michoacán, y ahí fue donde yo estudié la licenciatura en historia. Mira qué bien. Una vez terminándola, una vez que la terminé, pues también le dimos continuidad con la maestría en historia. Tengo el grado de maestro en historia de México. Entonces, mucho fue siempre el entusiasmo de conocer un poquito más sobre la memoria histórica de México y en este caso pues también de Chiapas, conocer cuáles eran los fenómenos históricos pues, que han recreado nuestra identidad chiapaneca o como mexicanos, ¿no? Entonces, ha sido mucho en ese sentido como yo me fui metiendo a este tema de la historia. Ah, mira qué bien, es muy interesante la historia, más que nada. Oye, muchas personas dicen, y entre ellas me cuento yo, que la historia se escribe según la conveniencia de la persona que lo está escribiendo. ¿Es cierto o no es cierto? Bueno, es que la historia se divide en distintas facetas. Hay historia oficial. La historia oficial obviamente es escrita a través de las instituciones, se recrean héroes, se recrean hechos, se construye la historia para enaltecer al nacionalismo mexicano, para enaltecer la identidad. Y en ese sentido posiblemente estemos hablando de una historia oficial subjetiva, porque tiende a favorecer a los personajes que están recreando la historia. Ahora, también está la historia
totalmente subjetiva en el sentido de que hay personas que construyen la historia a partir de su propia perspectiva. Y está la historia crítica. La historia crítica objetiva es aquel que construye los fenómenos históricos a partir de fuentes primarias, desde los archivos, entrevistas, libros antiguos. Estudian distintas materias como la hermenéutica, la paleografía, la fenomenología. Son varias herramientas que ellos tienen que conocer o que conocemos para realmente hacer historia, hacer una muy buena interpretación y, bueno, tratar de transmitir ese conocimiento. Nos guste o no nos guste lo que esté sucediendo, tenemos que plantarlo, tenemos que plasmarlo pues en el texto tal cual como se dio. Entonces, ahí sí es una historia crítica, porque además hay una forma de justificar y legitimar ese texto. Y de esa manera, pues también conocemos este tipo de historia. Generalmente, los trabajos académicos que se construyen ya a nivel maestría, licenciatura, doctorado y demás, pues ya estamos hablando de trabajos más complejos, más objetivos, más científicos y académicos. Muy bien. Oye, bueno, me queda entendible lo que me estás comentando. Y sé que estoy hablando con un gran maestro en historia, que has publicado varios libros, según tengo entendido. Pero también te metiste al ajedrez. ¿Qué te llevó a aprender ajedrez? ¿Cuál fue el motivo con el que te metiste a esto, ¿no? Al ajedrez, que es un deporte bastante interesante, bastante importante, tanto para la mente como para todo en general. Sí, claro. Fíjate que igual fue una experiencia que viene desde joven. Cuando estaba, te voy a contar un poquito la historia, mi historia. Cuando yo estaba en preparatoria, me tocó como chico inquieto, que no tenía otra cosa que hacer, pues introducirme en este deporte, ciencia. Y pues pronto lo aprendí. Lo aprendí con un objetivo. Cuando estábamos en la prepa, se dio lo que fue un torneo de ajedrez selectivo para representar primero a la escuela. Fue la primera vez que participé en un torneo y me fue muy bien. Saqué el primer lugar. Luego me fui a una estatal de la misma institución. Y también lo gané, me fui a Matamoros, representando a nivel nacional el ajedrez. Eso fue en el 97. Y saqué uno de los lugares, el tercer lugar nacional. Y de allí tuvimos la oportunidad de tener también una participación binacional México-Estados Unidos en Brooklyn. Y también ahí tuvimos un buen papel. Y esa fue la primera experiencia que me llevó a conocer un poco más el tema del ajedrez. El ajedrez es un lenguaje complejo. Es un lenguaje porque nosotros tenemos que aprender como una carrera casi profesional. Todo lo que es el reglamento, todo lo que es el lenguaje, todas las posiciones que tiene en la representación de los libros. Y bueno, poco a poco profundizar más en ese conocimiento. Cuando llego a la licenciatura, igual empiezo a participar en los torneos y me iban bien, me iban mal. Bueno, siempre vamos a encontrar personas más preparadas que uno. Y bueno, eso también me llevó siempre a tener esa inquietud de seguirme preparando y todavía a la fecha. De ahí tuve la decisión hace 10 años de iniciar un club de ajedrez para transmitir lo que ya sabía. Empiezo a transmitir el conocimiento ahora a los niños y una de las primeras tareas que yo me di al ver que teníamos dificultades para transmitir ese conocimiento era qué proporcionarles a los niños. Entonces, esa primera tarea fue construir un manual que afortunadamente ahorita pues ya lo convertimos en libros, por un lado. Mira qué bien. Tengo este, qué bien. También tengo. ¿Y dónde podríamos conseguir esos libros?
Esos los tenemos aquí en el Club de Ajedrez Infantil. ¿Y dónde únicamente está ubicado tu Club de Ajedrez? Acá por el Parque de la Marimba, en Tuxtla Gutiérrez, en la primera Norte Poniente, 657. Aquí tienes tu casa. Todos los que gusten venir para acá, acá también impartimos las clases de ajedrez. Entonces, nosotros ya tenemos 3 tomos y hemos tenido la satisfacción de que ha sido traducido también a 4 lenguajes indígenas. A Chol, a Tojolabal, a Tzotzil y a Tzeltal, para transmitir ese conocimiento, sobre todo a académicos o profesores de lengua materna. Entonces, ha sido una muy buena actividad el tema del ajedrez, y de esa manera pues también nosotros hemos logrado contribuir en esta parte. Claro, qué bueno que que ya tengan esos libros y traducidos en diferentes lenguas, ¿verdad? Eso es muy importante, porque no solamente para nosotros, o sea, para los que tenemos la dicha de hablar el español, sino que también para las personas pues que tienen una lengua en sí y que no han tenido la oportunidad de hablar español. Claro. Pues que la sepan disfrutar y aprendan sobre eso, ¿no? Bueno, pero claro, tú tienes algunos proyectos, me imagino, ¿verdad? Bueno, estoy al frente ahorita de 2 proyectos. Por un lado, es un grupo de escritores chiapanecos, constituido por poetas, por cuentistas, por académicos. El grupo se llama Escritores Independientes de Chiapas. Ahorita, desde principios del 2020, me eligieron a mí para dirigirlos como presidente de Escritores Independientes. Entonces ahí la labor es pues tratar de nutrirlo, por un lado, con escritores que han tocado puertas, que se han esforzado desde distintas entidades de aquí del estado de Chiapas, de otros municipios, y que no han logrado dar a conocer su trabajo. Entonces, lo que nosotros hacemos es fortalecer la identidad de los escritores, tanto en su propia entidad, pero también darles oportunidad aquí en las ciudades más importantes, como San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez, Comitán, que es en donde más tenemos actividades, tanto presenciales como virtuales, con instituciones o con incluso empresas que favorecen el trabajo cultural. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo ahorita con Escritores Independientes es dar a conocer el trabajo literario, las publicaciones que han hecho, y también buscar espacios, ¿no? Y afortunadamente, pues acá tienen un espacio donde pueden pues darse a conocer y dar a conocer lo que han escrito. Sí, todo, claro, es cuestión de que tú nos pases los teléfonos y contactarnos con ellos para que pues se pueda dar a conocer todo eso, ¿no? Y que ese proyecto que tienes, o que tienen entre ustedes, pues se lleve a cabo. Claro que sí. Vamos a tomarte la palabra. Yo me voy a comunicar con todos ellos y seguramente sí vamos a hacer algunas actividades aquí con ustedes para presentar sobre todo los libros que ellos acaban de publicar. Este año, por ejemplo, algunos de ellos en enero o en febrero publicaron sus nuevos libros en plena pandemia. Incluso nosotros apenas el mes anterior, el 23 de marzo, presentamos el 2º aniversario de Escritores Independientes, y también nosotros ahí aprovechamos en presentar nuestro primer libro, una antología en donde tuvimos a bien invitar principalmente a poetas y a novelistas y a funcionarios de la cultura, para que nos pudieran expresar sobre todo con sus letras el quehacer literario, ¿no? En sus respectivas expresiones. Entonces, ahorita en el tema de Escritores Independientes de Chiapas, pues vamos muy bien. Ahorita también queremos aprovechar las invitaciones como que tú nos ofreces para seguir publicando tanto artículos o las presentaciones de nuestros libros, o bueno, que se den a conocer sobre todo estos escritores que, como decía, son personajes que se deben de dar a conocer, sobre todo tanto en sus localidades, puesto que sería pues un personaje que quizás la misma población vea bien
en el sentido de que Chiapas tiene mucha calidad para mostrar realmente que tenemos personajes que escriben, que pueden contribuir al conocimiento, al saber, y bueno, es lo que nosotros esperamos. Otro de los proyectos que también tenemos al frente es la Vía Recreativa Tuxtlán, que ya tiene un año que desafortunadamente no hemos tenido actividad presencial, aunque sí lo hemos tenido de manera virtual. Ya ves que ahora con el tema del COVID, todo el mundo se trasladó a la parte virtual. Y, y bueno, la Vía Recreativa Tuxtlán es una actividad que se realiza en el eje central de Tuxtla Gutiérrez, desde la segunda poniente, donde está el Museo de la Ciudad, hasta la novena poniente, hasta donde se encuentra el Parque de la Marimba. El primer domingo y el tercer domingo de cada mes se cierra, y en ese tramo nosotros hacemos actividades recreativas, culturales, educativas, y bueno, también se activa lo que es la economía naranja. Entonces, de esa manera, con esas actividades que en sí son como 15 asociaciones civiles, con el puro ánimo de aportar a la ciudadanía, con el ánimo también de contribuir sin ganancia, por el contrario, donde nosotros estamos aportando, lo que nosotros queremos es trabajar con estos grupos muchos aspectos, muchos temas, por ejemplo, el de contribuir con temas de educación, de fomento de lectura. Ahí está Carlimón, está Elephant, está Pequeños Escritores, está Iniciativa Chiapaneca, está Operación Conejo. Todos ellos trabajan temas tanto culturales y educativos. Entonces, nosotros lo que buscamos con esto es siempre contribuir. Y bueno, ahorita las actividades que estamos realizando es en la plataforma virtual, en la página que nosotros tenemos, justamente se llama Vía Recreativa Tuxtlán. Y pues bueno, esperamos que ya termine este tema del COVID. ¿Y no lo pueden realizar en los diferentes parques mientras? Es que es el mismo tema, es aglomerar gente. Bueno, o sea, no todos, claro, o sea, irse seleccionando tres asociaciones, te va a tocar en tal lugar, tal fecha. Sí. Otras dos, tres asociaciones en otra fecha y en otro lugar o en el mismo lugar, así, ¿no? Sí, ahorita lo que estamos haciendo como Vía Recreativa Tuxtlán es participar en otro programa muy parecido a un lado del Parque del Oriente. Se llama Circuito Recreativo Deportivo Tuxtlán, justamente. Pues ahí es donde estamos llevando nuestras actividades. Iniciativa Chiapaneca es el que más está ahí presente. Y nosotros con eso pues tratamos de tener todavía nuestra identidad como grupo activo para que la gente pues bueno pueda disfrutar de las actividades que nosotros veníamos realizando. Y eso en sí es en general los dos proyectos que nosotros estamos haciendo. Y bueno, tenemos otros más, que es el tema de la lectura. Ya aquí ese es el que yo manejo ya desde hace 6 años. Tenemos un proyectito en donde el programa se llama Pequeños Escritores. En Pequeños Escritores son niños que publican, bueno, primero les enseñamos a escribir cuentos. Esos pequeños cuentos, lo que después hacemos es publicarlo. Lo publicamos en pequeños folletitos. Y bueno, ellos conocen la labor del escritor, o sea, la otra parte de la lectura. No solamente es llegar, conocer el libro, leerlo, comprenderlo, transmitirlo, sino también conocer la otra parte de qué es lo que piensa un escritor, cómo es que se debe de escribir, cuál es el cuerpo del texto, y ellos, sin darse cuenta, pues también estamos trabajando otras competencias escolares que seguramente les va a favorecer, les favorece sobre todo en la escuela, ¿no? Entonces, claro que sí les favorece. Con esos niños hemos tenido ya la oportunidad de presentarlos. Por ejemplo, en el Instituto Tuxleco hemos llevado varias veces ya a los niños, se presentan frente a un auditorio, se enfrentan frente a un auditorio a personas, y como es normal, son niños,
tan nerviosos. Lo que a mí me gusta y lo que a mí me encanta de ellos es de que con todo ese nerviosismo se enfrentan, leen, cuando les realizan preguntas, responden a su manera, pero bueno, van conociendo ese mundo y bueno, es parte de la labor que nosotros estamos haciendo con el grupo de pequeños escritores. Entonces, está muy bien, lo paramos incluso también a principios de 2020 y ahorita ya lo estamos comenzando a reactivar, justamente este mes. Y aquí tengo dos niños que están escribiendo ahorita sus cuentos. A ver si uno de ellos quiere pasar a dar su opinión. Sí. Pues aprovechemos a que están ahí los niños. Aquí los tengo, mira. No le vemos la carita. Ellos son, por un lado, es Surizaday. A ver si se agachan un poquito. Diego Avelino. Ellos ahorita están realizando sus cuentos. Por ejemplo, él ahorita está escribiendo un cuento que tiene que ver con los dinosaurios, una aventura de dinosaurios, y ella está realizando un cuento de unos animalitos, unas mascotas, que están en busca de la cura del coronavirus. Está muy familiar. ¡Ah, mira, qué interesante! A ver, ¿quién quiere platicarme sobre lo que está escribiendo? A ver, ¿cómo se llama la niña? Surizaday. A ver, dime, ¿de qué trata tu cuento? ¿Cómo iniciaste ese cuento tan importante que estás escribiendo? Con los nombres de los animales. ¿Y qué están haciendo? Una aventura. Ajá, ¿y cuál es el objetivo? A ver si habla un poquito más fuerte, casi no se escucha. Habla fuerte para que te escuche. Mira, la cura del COVID. Están tímidas ahorita. Ajá. Pues qué bueno, los felicito. Felicito de que tengan esa iniciativa de escribir, que les guste, échenle ganas, escriban mucho, 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 mucho. Porque eso les va a ayudar en el día de mañana. Así es. Bueno. Pues aquí es como ves, Sarita. Pues entonces, está muy interesante tu proyecto y que ojalá y continúen, ¿no? Que entren más niños a escribir, que se relacionen con la escritura y la lectura, que eso es lo importante, ¿no? De que haya ese hábito lector y el hábito de escribir. Porque si se tiene ese hábito lector, se va a tener el hábito de escribir. Mientras no se tenga ese hábito lector, no vamos a llegar a nada. Así es, y ahorita, bueno, pues es otro proyecto que ya habíamos iniciado y ha sido muy bien aceptado por la gente. Y lo que nosotros hacemos, como te digo, igual que los escritores, es con los niños buscar espacios y publicarlos. Claro que ahí les damos una pasada, revisamos sus textos, les ayudamos ahí a darle mejor forma, revisamos ortografía para que salga como un pequeño libro de calidad. Entonces, es lo que estamos haciendo ahorita, y bueno, es el proyecto que queremos seguir trabajando, desde hace 6 años lo venimos haciendo. Así es. Qué bueno, eso es bastante satisfactorio para ti, ¿no? Porque estás haciendo algo para y con la sociedad. Así es. Y eso es. Bueno, pues ya platicamos de tus proyectos, ya platicamos de tus libros, pero a ver, ahora yo quiero saber algo de ti, pues yo sé que estás casado felizmente con una psicóloga, tengo entendido. ¿Cuántos hijos tienes? Cuéntanos de ti, porque los que nos escuchan también quieren saber de José Carlos, pero José Carlos, el ser humano, José Carlos, el que siente, el que ama, el que da, a ese José Carlos quieren conocer. Yo quisiera que nos contaras sobre tu vida tuya, no sobre tus proyectos, porque los proyectos ya lo contamos. Ya contaste de tus proyectos, ahora quiero saber de ti. Ajá. Pues mira, afortunadamente conocimos a una persona que desde hace 20 años, en el 2000, ya teníamos 20 años con ella,
que estamos casados desde nuestras juventudes, desde que estábamos en la licenciatura, nos conocimos. Y bueno, de ahí para acá, pues seguimos juntos, ¿no? Ahí hay una historia muy, muy, poco común, porque nos conocimos y al poco tiempo empezamos a estar juntos, y ya de ahí hasta ahorita. Ahorita tenemos únicamente un solo hijo, Carlos Yarín se llama, nombre Yarín justamente, es un nombre purépecha. Ella es de Apatzingán, Michoacán, mi hijo es de Morelia, Michoacán, son dos michoacanos, pero viven ahora con corazón chiapaneco aquí en Tuxtla Gutiérrez. Y bueno, mi esposa es psicóloga, tiene su consultorio aquí mismo en el local, en la misma dirección, y ella justamente también me apoya en todas mis actividades. Siempre hemos tenido ese apoyo de ella, en la parte del ajedrez. Ella me apoya bastante en lo que es la psicología del deporte, o con niños que tienen ciertas actitudes, ella es la que tiene que hablar con los papás. Y bueno, y mi hijo, que tiene 8 años, pues ya también ya está muy incluido con todas nuestras actividades. Y bueno, pues ¿dónde, no? Sí, y eso es lo que nosotros ahorita estamos viendo, disfrutando en familia. Nos sentimos todavía muy jóvenes. Y y bueno, esperemos que Dios nos dé vida y que disfrutemos siempre, mientras estemos así, de todo, tanto en lo familiar, y ver cómo vamos creciendo, ¿no? Claro que sí. Bueno, ya platicaste sobre tu vida. Ya las chicas que nos están viendo y que nos están escuchando, pues ya se van tristes, porque ya eres casado, ya no van a tener oportunidad de conquistarte, ¿verdad? No. Bueno, pues ahora sí, dinos tú qué consejo les puedes dar a los jóvenes, a los niños. Pues mira, ahorita en este tiempo, pues aprovechar todas las oportunidades que tengan, disfrutar su vida es lo más importante, estar siempre cerca de la familia. Son tiempos muy importantes de estar muy cerca de la familia, que los niños y los jóvenes trabajen mucho en la cuestión personal, para ocuparse y no preocuparse por cosas que muchas de las veces no valen la pena. Es un tiempo, por lo que nosotros vemos con mi esposa, que ella le ha tocado atender muchos casos de jóvenes y niños que están muy estresados, y yo creo que es lógico pensarlo. Pero bueno, yo creo que ocupando la mente con distintas actividades, con deportes en los parques, con la lectura o con los programas y proyectos que hay en internet, pueden aprovecharlo muy bien, se pueden ocupar. Y bueno, yo creo que en lugar de desperdiciar el tiempo, aprovecharlo, aprender nuevos idiomas, aprender el ajedrez, aprender lo que sea. Hay que aprovechar siempre el tiempo al máximo, porque lo que hagamos hoy es lo que vamos a saborear después, más adelante, en el sentido de que lo hice y bueno, no me quedé con las ganas. Entonces, hay que aprovechar siempre el tiempo. Bueno, pues hay que tomarlo en cuenta, ese consejo tan importante que nos está dando nuestro amigo José Carlos. Hay que aprovechar el tiempo, ver de manera positiva todo, porque si lo que está sucediendo y lo que estamos viviendo, pues es por algo, ¿verdad? Ese algo que le debemos de dar gracias, porque nos está haciendo que convivamos más con nuestras familias, que conozcamos más nuestra casa, porque a veces no tenemos ni siquiera el gusto de conocer nuestra casa por estar tan atenida a las diversas actividades que nos ponemos en el día a día. Bueno, José Carlos, me dio muchísimo gusto de estar contigo, de platicar, de saber de ti, y ya sabes que acá en Ultimátum tienes tu casa en Cóctel Cultural. Cuando gustes, nada más un mensajito y adelante, ¿sí? Sí, vamos a programar. Y sí me gustaría que se programe con diferentes escritores,
¿sí? Para que se den a conocer. Claro, y ahora quisiera saber tu opinión sobre el programa, ¿qué te pareció? ¿Cómo te sentiste? Pues es una buena ventana, un buen espacio para dar a conocer sobre todo lo que está sucediendo en Tuxtla, quiénes están detrás de todas las actividades. Es muy importante dar a conocer a los personajes de Chiapas, de Tuxtla Gutiérrez en este caso, porque muchas de las veces nada más escuchamos a oídas qué sucedió, pero no sabemos quiénes, ¿no? Entonces, es una muy buena oportunidad para que la gente, ahorita que todo el mundo está con el dispositivo, pues bueno, pueda conocer, ¿no? Qué es lo que está sucediendo en el mundo cultural. Entonces, te agradezco mucho, Sarita, y también agradezco aquí a los amigos en Timatul por el espacio, por permitirme darme a conocer con ustedes, y muchas gracias por la invitación. No, de nada, gracias a ti que aceptaste la invitación, y bien saben todos ustedes que nos tenemos que seguir cuidando, utilizando nuestro cubreboca, nuestro gel antibacterial y nuestra sana distancia, porque si nos se cuida uno, se cuidan todos, así que hay que seguirnos cuidando. Sí, yo invito a que nos sigamos cuidando, que no nos confiemos, que porque ya estamos en semáforo verde, no, hay que seguirnos cuidando. Porque ya nos vacunaron ya nos pusieron la primera vacuna, tampoco hay que seguirnos cuidando. Todo es prevención, y lo más importante de la prevención es uno mismo. Uno mismo, porque si uno no se cuida, no va a servir de nada la vacuna, no va a servir de nada el semáforo verde, no va a servir de nada. Así que hay que seguirnos cuidando. Muchísimas gracias, José Carlos, y que tengas un excelente fin de semana. Cuídate mucho. Un abrazo. Y Dios los bendiga. Hasta luego.